caipirinha. Para esto necesitamos un limón cortado en trozos. Vamos a poner, en este caso voy a usar sirop simple, partes iguales de azúcar y agua, voy a usar media onza. También pueden usar azúcar granulado, si tienen azúcar morena mucho mejor. Ahora vamos a almacenar un poco los limones para que la cáscara, digamos, que suelte las esencias y los aromas que contiene. Extra, a mí me gusta ponerle el zumo de medio limón. Ahora vamos a usar una onza y media de cachaza, el aguardiente de caña de azúcar original de Brasil. Recuerden que cuando lo preparamos con vodka recibe otro nombre, se llama caipirosca, y cuando lo hacemos con ron se llama caipirísima, así que no nos dejemos confundir. Vamos a ponerle hielo, hielo picado si pueden, mucho mejor. Normalmente se acostumbra a ponerle una pajita o un cocote y tomar directamente en el vaso. A mí personalmente me gusta agitar. Esto es un shaker tríptico, así que vamos a mezclarlo. Y si es necesario, le agregamos un poco más de hielo picado. Las pajitas. Con ustedes, el caipirinha. Que lo disfruten. No olviden suscribirse y dejar en los comentarios qué cóctel les gustaría que preparáramos juntos en un nuevo video. Y recuerden, para todo mal, un cóctel. Y para todo bien, también. Para un caipirinha. Para esto, vamos a usar dos caipirinhas. Dos caipirinhas tradicionales.